a leer sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 43 al 45. Y nos dice Jesús: pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se los devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía Jesús, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedirle una aclaración. Es palabra del Señor. Este texto es muy breve, pero es muy rico, porque Jesús estaba anunciando a sus discípulos, a su más cercano, que iba a ser entregado a las manos de los hombres. Le estaba como anunciando su final. Estaba anunciando su final. El final que conocemos de los padecimientos, de su pasión y de su muerte en la cruz. Claro, los discípulos, los que lo escuchaban, habían pensado que Jesús, que era el Mesías, que ellos lo habían reconocido como el elegido, venía a liberarlos del poder dominante de otra potencia, venía a liberarlos de la esclavitud, por decirlo de una manera concreta. Sin embargo, el Señor estaba anunciando que iba a ser entregado, que iba, su misión iba a terminar en las manos de los hombres. Y ellos no entendían, no alcanzaban a comprender cuál era la verdadera dimensión de esa situación. Claro, porque a Jesús no lo podemos entender. No es fácil entender la dinámica, la metodología, la pedagogía de Dios, de Jesús con los hombres. A Jesús hay que creerle, hay que asumir desde la fe, con la mirada profunda de la fe, que nos inunda de esperanza en el verdadero, en la verdadera construcción del reino de los cielos. No podemos creer, entender a Jesús como uno entiende a un profesor cuando va a estudiar. Uno no puede entender a Jesús como puede entender un experimento en un laboratorio. Uno no puede entender a Jesús frente a situaciones mediáticas que a veces nos dan los medios de comunicación. Uno tiene que creer a Jesús. ¿Y cómo uno cree a Jesús? A través de la fe. Pero para creer a Jesús debemos conocer a Jesús. Debemos meternos en su vida, en su accionar, en conocer sus actitudes, más allá incluso de sus milagros. ¿Qué quiso decirnos el Señor con estas palabras? ¿Qué quiso decirnos el Señor con esta parábola? ¿Qué quiso decirnos el Señor con esta actitud? Porque a veces, cuando leemos literalmente el Evangelio, la vida de Jesús, las Sagradas Escrituras, no la entendemos. Pero Dios no nos pide tampoco que entendamos, sino que el núcleo, la base más fuerte, es el creer. Cuando nosotros creemos en Jesús, somos dóciles a la vida de que Jesús nos pide. Jesús pide que seamos cada vez mejores, pero no para lucirnos como mejores, sino para que realmente ayudemos y seamos partícipes y nos sintamos protagonistas de la construcción del reino de Dios. Y aquellos que creemos que Jesús fue solamente un hecho histórico,
que se terminó con su misión después de la muerte, no comprende o no comprendió o no ve o no cree que después de la cruz vino la vida. El Señor muere porque compartió todo con nosotros, pero resucita y nos llena y nos ilumina de la vida nueva. Y es ahí donde realmente uno, a través de los ojos de la fe, comprende, cree y se hace más íntimo con Jesús, que debe acompañar también esta noche nuestra vida. Y siempre estar con Jesús, creyendo en su palabra y tratando de hacer la vida en nosotros. Buenas noches, buen descanso y que el Señor bueno nos bendiga y nos proteja siempre.